Hola, què tal estan? Seguim analitzant en el programa de la entrevista lo que ha deixat, lo que ha donat de si este 2022 que hem deixat darrere, seguim fent tot des de la veu dels portaveus dels grups municipals en presència, en representació a l'Ajuntament de Gandia. Avui és el tor de Boreu des de la part de l'oposició, en este cas del Partit Popular, per això tenim al el seu portaveu, Víctor Soler, bienvenido. Pues un placer Rocío siempre estar en esta casa con vosotros. Gracias por esta por concedernos esta entrevista en ese turno de palabra para el Partido Popular. Empezamos primero por lo que ha sido un balance. ¿Cómo cómo ve el Partido Popular lo que ha, lo que ha sido este 2022? 2022 en términos políticos y de gestión ha sido un año perdido, un año en blanco que viene a sumarse a una legislatura en la que Gandía no está sabiendo resolver los problemas que tiene y digamos ya de forma perenne, de forma histórica y eso es fruto de que tenemos un gobierno, un ejecutivo local, que está muy centrado en hacer su propia campaña interna, un gobierno además que tiene una visión clara entre las dos fuerzas que lo componen y no está sabiendo resolver los retos de futuro que tenemos. Y por tanto eh, tenemos que lamentar que ha sido un año en el que Gandía no ha resuelto esas soluciones. Nos gustaría más ambición de ciudad, nos gustaría también tener un, e un ejecutivo, un equipo municipal que de verdad afrontara los retos del futuro con mayor ambición, con mayor seguridad y que nos tuviera un poco la expectativa de que el tiempo pase haciendo siempre los mismos anuncios y sin resolverlos. Resolver eh, cuestiones que son retos de futuro, pero que también son cuestiones básicas del día a día. Podríamos entrar en los servicios básicos, la limpieza, en los que Gandía necesita mayor inversión, pero sobre todo mayor cuidado y mayor mimo por parte de su gobierno. Ahora iremos entrando en materias por temas, en infraestructuras, en movilidad, sí. en economía. Voy por partes y empiezo por lo más reciente que se nos avecina esta semana. Estamos en la semana de FITUR, el miércoles arranca FITUR, mañana martes ya tendrá el gobierno ya presentará, el ayuntamiento de Gandía presentará alguno de sus proyectos, sí. en este caso de la mano de la iniciativa privada. ¿Qué espera este año el Partido Popular que lleve el gobierno a Fitur? Francamente tengo pocas esperanzas porque venimos observando en los últimos ocho años, las dos últimas legislaturas, que Fitur tras Fitur eh, se convierte en la feria de las vanidades para el gobierno municipal y tenemos anuncios muy grandilocuentes que ocupan eh, buenos titulares, pero que eh, conforme van pasando los años y las ediciones no se plasman en nada. Yo estoy cansado de ir a todos los Fiturs y escuchar a los responsables municipales a partidos de este compromiso haciendo anuncios que después no se eh, plasman en nada. Podríamos hablar de la estación marítima, eh, podríamos hablar de la ciudad del teletrabajo que iba a ser un hito para la playa de Gandía y que iba a traer aquí hordas de gente a teletrabajar, podríamos hablar de eh, tantísimos proyectos que después se han convertido en humo o no se han desarrollado. ¿no? Por tanto, eh, sinceramente tengo pocas esperanzas. Pero nosotros somos una oposición eh, seria, una oposición responsable y en este caso lo que vamos a hacer es esperar a ver qué presenta el Gobierno en Fitur. Haremos esa valoración, esa evaluación cuando acabe la feria y eh, lo que estamos seguros es que eh, Gandía podrá tener una presencia importante porque confiamos muchísimo en el sector eh, turístico empresarial de Gandía. Son de verdad el motor que hace revolucionar y que hace avanzar a nuestra ciudad en materia turística. Sin ellos estaríamos perdidos, la verdad, porque, insisto, lo que hemos visto en Fitur en los últimos años han sido grandes anuncios que después no se han transformado en, en realidades. A mí me gustaría Fitur eh, plasmado como una feria de trabajo. Quiero decir. Si del Partido Popular dependiera, eh, Fitur presentaría lo que es el calendario de actividades durante todo el año para la ciudad de Gandía. Estaría muy bien que cualquier turista que pueda visitar Fitur o tour operador que pueda visitar Fitur en estos días supiera qué es lo que va a hacer Gandía y su playa en el 2023, que tuviera perfectamente planificado su plan de trabajo, eh, qué actividades van a haber, qué eventos se van a desarrollar, más que hacer pues, una feria que es lo que hace el gobierno municipal más centrada en la política de consumo interno para ocupar grandes titulares. Eso es lo que yo creo que se debería hacer. Ir a Fitur a trabajar con propuestas serias, con propuestas muy aterrizadas al día a día de la realidad local, a las necesidades del sector empresarial turístico y no a dar anuncios, yo creo que en este Fitur en clave muy electoral, que bueno, que pueden quedar muy bien, pero que después eh, se quedan en humo como tantísimas cosas. Entre esos anuncios de los que habla, hace el Fitures ante anteriores conocíamos ese proyecto del, del Glamping, ahora con otro nombre, ahora entraré a valorar eso. Se presenta mañana. La, la empresa ha rebajado las pretensiones, creo que con el contenido de pasar todas las, toda la normativa, también creo que de contentar a todos, y hemos pasado de llamarlo a, a Glamping, que era el camping con glamour, camping de lujo, a llamarlo un eco resort. ¿Crees que ese nombre que, da, que ha dado ese giro también eso para contentar un poco a todos por esa disputa que tienen de que cada uno lo ve de una manera? La izquierda es maestra en eh, saber vender eh, proyectos eh, con nombres que tienen muy buena venta. Pero aquí lo que estamos hablando es de que había una empresa, un sector, eh, digamos, un operador privado que estaba dispuesto a invertir muchos millones de euros en esta ciudad y que por sectarismo político, eh, por a apriorismos que van en contra del crecimiento económico de la ciudad, que en este caso representa compromiso, se ha quedado en la mitad. Cuando hablamos de que se ha quedado en la mitad de la inversión, hablamos de que se han quedado en la mitad de los puestos de trabajo que se iban a generar. El proyecto de Glamping, de Camping de Lujo, que es un nicho de mercado que Gandía a día de hoy no tiene, ya fue presentado por un gobierno en esta ciudad, que fue en la legislatura del 11 al 15, un gobierno del Partido Popular. Y compromis, en eso sí que hay que subrayarlo, son coherentes, siempre están en contra del avance y del progreso de la ciudad, especialmente en materia turística. Pero el Partido Socialista también se opuso. Lo que quiero decir es que en el 2023 Gandía podría estar ya disfrutando desde hace muchos años de un proyecto de esas características si lo hubieran dejado trabajar al Partido Popular. porque no nosotros siempre hemos tenido propuestas que han ido avanzando en esa dirección, sobre todo a transformar un modelo turístico que requiere de una actualización, porque si no, nos estamos quedando atrás. Y estamos, sobre todo, perdiendo competitividad con otros destinos turísticos, ya no fuera de la Comunidad Valenciana, ya no fuera de la provincia de Valencia, en nuestra propia comarca, que están compitiendo directamente con Gandía y a la que nosotros no sabemos dar respuesta. Por tanto, en el proyecto de Concamping o de Glamping o Camping de Lujo, como quieran llamarlo, es una lástima que haya una parte del Gobierno que, por eh, su tozudez, eh, por su su obstrucción política ha hecho que se pierda la mitad del proyecto por el camino. Insisto, millones de euros, pero sobre todo puestos de trabajo que iban a los gandienses para poder desestacionalizar, eh, qué clave, ¿no? Y cuántos años hablamos de desestacionalizar, pero también buscar un perfil turístico que Gandía a día de hoy no tiene. Y eso lo que hace es generar un circuito económico a nivel de hostelería, a nivel de restauración, a nivel de circuito también de, de protección patrimonial. Que, que no se está explotando y por tanto creemos que es una buena noticia, pero desgraciadamente por ese sectarismo ideológico de una parte del gobierno que el Partido Socialista no ha sabido atajar, no ha sabido parar, pues nos hemos quedado con la mitad del proyecto y es una lástima. En esos mismos eh, terrenos, Rocío, en su momento el Partido Popular ya presentó iniciativas, como la del campo de golf, que fue tumbada también por ese, por ese sectarismo ideológico. Y eso ya podría estar dando rentabilidad turística, social, económica y de desarrollo a nuestra ciudad desde hace muchos años. Por tanto, son muchas las oportunidades perdidas porque hay gente eh, que ocupa puestos de responsabilidad de gobierno que no cree en Gandía ni en su potencial. Bueno, pues veremos lo que da de si sí esta semana Fituria les avanzó que estaremos presentes en esa Feria de Turismo de Madrid <coughs> pero para contarles todo lo que ahí suceda. Nos centramos aquí en Gandía. El viernes venía la consellera de Movilidad y Política Territorial, Rebeca Torró, a reunión con los empresarios, a reunión con representantes de, de FAES. Entre otras cuestiones, avanzaba. <coughs> Perdón avanzaba la consellera a los empresarios que tiene previsto iniciar la licitación de ese proyecto de la CV60 en marzo-abril. Lo ve como... Habrá que ponerse pendientemente de acuerdo para todas esas. Lo ve como una manera de... Para llegar a esa fecha, y que va a ser lo antes de las elecciones, lo ve como tendrá que salvar ese escollo que tiene con compromiso. Bueno, es que el Partido Socialista tiene un freno en el gobierno municipal que es Compromís, que también está trasladado y replicado en el pacto del Botánico y en la Consejería. Y si decíamos antes que el Pin ha sufrido eh, pues eh, un destrozo importante en su inversión inicial, con la CV60 pasa a tres cuartos de lo mismo. La CV60 es una infraestructura fundamental, estratégica, clave para el futuro de Gandía y de la comarca. Nos conecta con el interior de eh, nuestra provincia, nos conecta con el interior de la península y por tanto será nuestra entrada principal con toda la meseta, con Madrid, que es tan importante para nuestro turismo, pero también con esa red de infraestructuras que va a suponer el Corredor Mediterráneo y, eh, y nuestra entrada, digamos, a, a poder utilizar eh, esa, esa red de mercancías y no quedarnos en un cul-de-sac y no quedarnos aislado. Por tanto, la importancia de la CV70 es estratégica. Me atrevería a decir que es el proyecto más importante que Gandía tiene que abordar de forma inmediata en los próximos años. Por tanto. Si es tan importante, mi pregunta es: ¿qué ha hecho el gobierno municipal para reclamar, para exigir y para que se transforme en una realidad en esos últimos ocho años que lleva gobernando en esta última etapa? Pues vemos que el anuncio más importante viene a meses de la campaña electoral. Ahora resulta que en abril, eh, un mes antes, dos meses antes de la campaña de las elecciones, van a hacer el anuncio de la licitación del proyecto. ¿Pero qué broma es esta? O sea, llevamos eh, años reivindicando, exigiendo el sector empresarial, la ciudadanía, los sectores implicados, el Partido Popular, que esto siga adelante y resulta que nos van a dar ahora un anuncio para que vayamos a las elecciones anestesiados respecto a que se va a hacer algo cuando han estado ocho años sin mover un folio. Sin mover una hoja, sin presupuestar ni ejecutar lo que tenía que haber hecho? Pues oiga, eh, ya los conocemos. Eh, a mí no me importaría que este anuncio eh, se produzca. Eh, lo que me molesta es que se produzca a puertas de una campaña electoral y, por tanto, el objetivo que tiene es claramente electoralista. No estamos para jugar con los intereses de esta ciudad, no estamos para jugar con las políticas industriales que Gandía necesita, no estamos para jugar con los puestos de trabajo. Insisto, la ZUV 60 es el proyecto más importante que Gandía tiene que abordar de forma inmediata en los próximos años a nivel empresarial a nivel industrial a nivel turístico pero sobre todo a nivel de conectividad de nuestra Gandía con el resto de eh, las comarcas centrales por tanto de madrid y también de, de las mercancías. no nos podemos quedar aislados y me hubiera gustado pues eh, más efectividad más eh, dinamismo y sobre todo más contundencia por parte de aquellos que, que son los responsables de ejecutar el proyecto compromiso que ya ha dicho que está en contra y del Partido Socialista, que tiene un miedo permanente a que compromise el enfade. Así no se puede gobernar, así no se puede gestionar. Evidentemente llega el Partido Popular, siempre se ha mostrado a favor de ese proyecto, de esa finalización de la CV60, llega esas palabras de Rebeca Torró, justo tres días después de que Carlos Mazón, el presidente del PP de la Comunidad Valenciana, se reuniera aquí en Gandía con los empresarios para decirles que Chimo Puch no ha hecho nada. Sí, efectivamente. <coughs> es que al final todo tiene un tufo electoralista... Eh, ...que echa para atrás ⁇ y cuando el, hace solo unos días tuvimos la presencia del presidente regional, Carlos Mazón, que va a ser el próximo presidente de la Genitat, y que eh, dio una muestra clara y inequívoca junto con nuestro candidato de que el proyecto de la zb 60 es, lo que yo le acabo de decir, fundamental para nuestra ciudad. Y además dentro, eh, en el contexto empresarial, con, eh, con los principales o grandes empresarios de, de la comarca que están reclamando como agua de mayo que eso se pueda producir, pues bueno, tenemos este, este anuncio. Pues de verdad que me parece eh, faltar al respecto yo creo que, que la, al sector empresarial, a los ciudadanos, a la comarca y a todos aquellos que nos creemos que la ZUV 60 es fundamental. El único partido que ha hecho algo en la ZUV 60 fue el Partido Popular. Cuando gobernaba el Partido Popular en la Consejería de Infraestructuras, que fue el que ideó, planificó, proyectó, diseñó y ejecutó el actual proyecto. Y en los últimos ocho años que lleva el botánico en la Generalitat no han hecho nada. Y eso es lo que nosotros exigimos que se cambie de un proyecto de movilidad que usted califica de electoralista vamos a otro porque también hablaba aquí la consejera de ese tren ahora convertido en tranvía vía Olivadenia ah, también comentaba la consejera en esta visita que este mes de enero Empezaría la licitación para ese estudio informativo. A, a, a alguien entra preses. Ahora todos corriendo, porque el 28 de mayo son elecciones municipales y autonómicas y tenemos que cumplir la papeleta y parecer que hacemos algo. ¿A, a, ¿a quién pretenden engañar? Yo creo que la ciudadanía está cansada de estos anuncios electoralistas eh, y más en cuestiones que, que chirrían ya y que, y que, sobre todo, atentan contra la dignidad de esta, de esta comarca y de esta ciudad. El tranvía Gandía-Adenia es eh, una forma de resolver nuestra falta de conexión con el sur. Si hablamos de las conexiones ferroviarias hay que hablar del problema que hemos tenido con las cercanías, con la duplicación de la línea Cullera Gandía, porque esa duplicación de la línea Cullera Gandía es el primer paso que tiene que haber para que el tren pueda llegar hasta Denia, si no no podemos avanzar. Y ante esa falta de respuesta y de agilidad por parte de la Conselleria, que es la competente y del Gobierno central para hacer todo eso, pues el presidente provincial, que es presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón ofreció ese proyecto del tranvía e incluso a redactar y financiar el proyecto desde la Diputación de Alicante. En todo caso, a mí lo que me preocupa es que desde que Pedro Sánchez, con esa moción de censura, ocupó el poder eh, y el Gobierno Central está eh, ocupado por el Partido Socialista, no se ha avanzado absolutamente nada en ese plan de infraestructuras que un ministro del Partido Popular, Íñigo de la Serna, dejó acordado con Chimopuch y que desde el 2017 no se ha avanzado nada en ese plan de cercanías que tenía que acabar del 17 al año 25, es decir, en dos años, había un conjunto de proyectos de infraestructuras fundamentales para nuestro crecimiento económico y social. Entre ellas, la duplicación de la línea Cuyera-Gandía y la llegada después del tren de Gandía a Denia. Aún no han contestado a las alegaciones que los ayuntamientos, entre ellos el de Gandía, presentamos para eh, eh, la duplicación de la, de la línea Cuyera-Gandía. No se está moviendo ni un solo papel. Por tanto, que ahora venga la señora Consejera Rebeca Torro a anunciarnos a decir que como se está acabando la legislatura y vienen las elecciones, que si hará algún anuncio del tranvía, pues oiga, eh, déjese de bromas, porque Gandía necesita soluciones, necesita infraestructuras y hemos estado marginados de las grandes decisiones que ha tomado en este caso eh, la Genitat en los últimos ocho años. Y eso no lo podemos permitir. Queremos, eh, no queremos anuncios, lo que queremos son realidades y queremos que se ejecuten esas cantidades en los presupuestos, pero sobre todo que los presupuestos después se ejecuten, porque si no no sirve de nada venir aquí a hacerse la foto, que en eso sí que son especialistas, la foto, el vídeo, la infografía, todo ven a y en un yaset, para que la gente, no sé, se crea una realidad que a día de hoy no existe. ya que nos situamos hablando de Renfe de Cercanías, también desde el PP han sido críticos con un proyecto de mejora para la zona de la estación de Gandía que de momento no ha llegado. Es que no, no ha llegado. Imagino que llegará pues en un mes o dos meses, donde el señor alcalde lo presentará a bombo y platillo, como nos tiene acostumbrados, con una gran infografía, con un proyecto virtual, como su gobierno, y como todo lo que está haciendo por Gandía, pero eh, con una clave electoral, insisto, que, que asusta. L toda la estación de Renfe necesita de una actualización inmediata, necesita de un proyecto serio, necesita de la complicidad con otras administraciones, porque tocamos también terrenos que son de Adif y, por tanto, la complicidad del Ministerio. Pero queremos eh, cosas reales y queremos, sobre todo, cosas que se puedan hacer en el entorno más inmediato. Les, el entorno de la estación de REF es el corazón de Gandía. Y además es el enlace que, en un barrio tan importante como el de Corea, tan populoso comercial como el de Corea, con el centro histórico. Si hablamos de que Gandía es una ciudad comercial, que lo es, y que debe seguir siéndolo, y sobre todo desde un comercio urbano y de proximidad, tenemos que establecer infraestructuras que enlacen barrios comerciales tan potentes como el de Corea con el centro histórico, porque si no tenemos una partición que no beneficia a nadie. Y ese proyecto es fundamental también para nuestro crecimiento urbano como ciudad, para ese modelo de ciudad urbana y compacta en el que era el Partido Popular, y sobre todo para que el comercio no se nos muera como se nos está muriendo. Pero insisto, se han pasado ocho años, eh, mirante al Sahel y fense fotos. Y ahora lo que necesitamos son proyectos reales. De poco me sirve que en un par de meses el señor alcalde anuncie un proyecto que no va a poder ni siquiera eh, empezar en el marco de esta legislatura. Habla usted de proyectos fundamentales, entre ellos también están este, hablábamos de las cercanías de Renfe. Hay terrenos de Adí, todo no es competencia del ayuntamiento, pero en este caso sí que es competencia del ayuntamiento cuestiones como el PAI de Equipamentos, que semana pasada decía aquí el. El portavoz, el vicealcalde y portavoz de Compromiso y unidad de la Unidad, que llegaría en seis o nueve meses. ¿Cómo lo ven desde el PP? Bueno, que, van, que de, seis o, de aquí a seis o nueve meses serán otros seis o nueve meses más. Es la quinta prórroga, Rocío, la quinta prórroga que la Junta de Gobierno. A prueba para poder completar este PAY de equipamientos privados. Cuando hablamos del PAY de equipamientos privados, hay que ser didácticos, porque a veces nos quedamos en los nombres técnicos y, no, y la gente no llega a entender eh, la importancia de los proyectos. El PAY de equipamientos privados significa un proyecto fundamental para el Playa de Gandía, desde el punto de vista urbanístico, pero también de compatibilidad de usos de nuestro destino turístico. Estamos hablando de poder ordenar por fin de forma definitiva la cantidad de usos que se dan en un destino turístico desde el comercial eh, residencial al lúdico festivo de discotecas de pubs eso que el partido socialista fue incapaz de hacer cuando planificó y ejecutó la playa nor que tenemos con muchas veces en los desastres de compatibilidades de usos que son contradictorios entre sí, hemos tenido zonas TAS, eh, muchas quejas de vecinos por no poder descansar. Pues bueno, todo eso lo resuelve el país de equipamientos privados. Pero para que eso lo pueda resolver hay que acabarlo. Y para acabarlo tenemos que tener un gobierno más diligente y un gobierno que de verdad trabaje. Y no un vicealcalde que tiene competencias tan importantes como la de urbanismo, pues que, que no se ha tomado las cosas en serio. Urbanismo ha sido un tapón en esta legislatura, bloqueando, paralizando y atascando proyectos que Gandía tendría que tener acabados desde hace muchos años. El PAI de Equipamientos Privados es uno de ellos, insisto, es importantísimo y lo quiero subrayar porque nos da calidad como destino turístico porque ordena los usos los distintos usos que sean un destino turístico toda la zona de ocio se trasladaría a esa zona y por tanto podríamos tener un turismo familiar que es lo que queremos con calidad eh, con categoría residencial y donde se pudiera descansar y se pudiera uno disfrutar y pasarlo bien porque estaría todo compatibilizado pero hablamos a nivel de urbanístico de lo que está pasando en Sancho Job de lo que ha pasado en Manés de Rafa de lo que pasa en Marchuquera donde tenemos un gobierno que es incapaz de acabar lo que empezó otro gobierno del Partido Socialista con José Manuel Lorengo, fíjese, si han pasado años y los vecinos de todas estas zonas siguen exigiendo y reclamando que se acaben esas urbanizaciones. Gandía, desgraciadamente, y lo digo con muchísimo pesar, tiene barrios de primera, de segunda y tercera. Todos los vecinos pagamos impuestos a precio de Ciudad Rica, pero hay barrios que, desde luego, no tienen eh, la correspondencia en servicios con los impuestos que pagan. Ya que hablaba, de, hablaba de, de Sancho Job, también decía que este primer trimestre vamos a tener ya, las primeras, se van a dar las primeras licencias. Anuncio tras anuncio. Yo eh, creo que he asistido en esta legislatura a cuatro o cinco anuncios del eh, señor Alandete y del propio alcalde respecto a cuándo se iban a poder finalizar las obras de Sancho Yob. Las últimas fueron que iban a empezar a dar licencias en diciembre. En el pleno de diciembre, como nos estaban dando licencias, preguntamos desde el Partido Popular qué estaba pasando y nos dijeron que ahora será en febrero. Ya le digo yo que en febrero será en marzo o en abril. Y ya veremos si acaba la legislatura con el polígono Sancho Job acabado. Insisto en lo que le decía con el país de Equipamientos Privados Sancho Job es fundamental. Gandía no tiene suelo industrial y el poco que tiene está en Sancho Job. Si no somos capaces de poner eh, en condiciones de competitividad suelo industrial a la disposición de los inversores, Gandía no tiene futuro. Y me duele un montón decir esto, pero es la verdad. Si Sancho Job no se acaba en condiciones eh, de poder ofrecer ese suelo industrial a los posibles inversores, otras ciudades nos están tomando la delantera. Oliva, eh, con ese acceso a la autopista que tiene directo, que también podríamos hablar de los accesos a la autopista y a las conexiones que tiene Gandía, está ya generando suelo industrial competitivo porque está teniendo conectividad con esas zonas, con las autovías y además suelo industrial en condiciones. Y nosotros nos estamos quedando atrás. Por tanto, Sancho Yope es fundamental. Es fundamental porque hay que acabar con el polígono, porque da una imagen pésima como ciudad, pero porque necesitamos que ese suelo industrial esté ya a disposición de todo aquel que quiere invertir. No podemos retrasar más el crecimiento y el futuro de Gandía en la generación de puestos de trabajo de alto valor añadido, que va mucho más allá del sector servicios y que podría posibilitar que eh, jóvenes de Gandía, y no tan jóvenes, gente muy formada, no se tenga que ir fuera a trabajar y a desarrollar su proyecto de vida porque en Gandía no tiene oportunidades. Todos conocemos y tenemos amigos que se han tenido que ir fuera porque la formación de la que disponen, eh, Gandía no les ofrece un puesto de trabajo. Y Sancho yope está para resolver todo eso, pero claro, si llevamos ya tantísimas prórrogas y si no se lo sacan de las manos es muy complicado. Pues todo eso esperemos que llegue en 2023. Lo que sí que está claro que va a llegar en 2023 por normativa europea es esa zona de bajas emisiones para ciudades de más de 50.000 habitantes. Gandía es una de ellas obligada. De momento el ayuntamiento está trabajando en esa ordenanza que implante la zona de bajas emisiones. ¿Cómo cree que se va a hacer? Yo le decía a Rocío al principio que eh, 2022 había sido un año perdido, pero que realmente lo que había sido eh, perdido había sido toda la legislatura. Y el eh, materia de movilidad es un claro ejemplo de ello. <laughs> en materia de movilidad, si hablamos de la zona de bajas emisiones, que es una eh, directriz que tenemos que cumplir obligados por ser ciudad de más de 50.000 habitantes, tendría que estar en marcha desde el 1 de enero, desde el 1 de enero de 2023. Y aquí nadie ha dicho nada, solo lo ha dicho el Partido Popular y han intentado esconderlo. ¿Por qué? Porque saben que son medidas que pueden generar reacciones, que según cómo se haga, se puede hacer bien o se puede hacer mal, en año electoral puede ser clave. Y tenemos un alcalde muy temeroso con tomar ciertas decisiones. Tenemos un gobierno muy miedica, que tiene eh, temor a tomar decisiones. Gobernar es tomar decisiones, es tomar partido, es ser valientes, ser audaces, y, y avanzar eh, muchas veces entre distintas opciones, pero hay que tomar decisiones. Y la zona de bajas emisiones tendría que estar en marcha desde el 1 de enero. Ya no es que nos guste más o que nos guste menos, es que tendría que estar en marcha. ¿Y eso qué va a pasar? ¿Que lo van a posponer para después de elecciones para que tenga que ser un gobierno del Partido Popular el que tome esa decisión? La zona de bajas emisiones en Andía prácticamente está hecha porque tenemos la, el centro histórico peatonizado, pero son muchísimas más eh, medidas las que hay que tomar. ¿Cuántos años llevamos hablando de eliminar los pivotes hidráulicos del centro histórico para poner cámaras de tránsito? Desde la legislatura pasada con la anterior concejal de movilidad, que ya se hizo una prueba piloto en la calle San Francisco de Borja y nunca más se supo. Eh, ¿Qué ha pasado con la urbanización del entorno de la calle Carmelitas y calle Jesuitas, calle Ars y el entorno de la Plaza Mayor? ¿Por qué no se ha hecho cuando estaba el dinero, porque era financiación, en este caso, de la ¿Por porque, porque ha habido miedo porque no tienen un modelo claro de ciudad, porque no tienen un modelo definido de cuál es la movilidad que tienen que tener, porque son dos partidos que muchas veces no se aclaran ni entre ellos mismos. Y cuando pasa todo eso se posponen proyectos, se pasan legislaturas sin hacer nada y los vecinos en este caso de la calle Carmelites y la calle Jesuites y del carrer del Sarx se han quedado sin la reforma de su calle. ¿Por qué? Pues porque no saben si le quieren hacer peatonal, semipeatonal o medio pensionista. Y cuando eh, hay tantas dudas, cuando hay tanto miedo a tomar decisiones, ¿quién pierde es la ciudad? Porque la ciudad se paraliza y la gente no sabe si tiene que ir a comprar. Recordamos el experimento de la morada. El desastre que supuso la morada. Ya o sea, iba, del porque el PP ha sido muy crítico siempre con todas las cuestiones de movilidad, de la morada, de, del Saforbici, de todas esas cuestiones. Es que la morada fue un experimento que fue, ha sido un fracaso dentro del centro histórico. Muy criticado por comerciantes, por vecinos y sobre todo que generaba una barrera de entrada a la gente que venía a comprar a nuestro comercio local desde otras poblaciones. Pero es que la movilidad la podemos hacer extensible a eh, que Gandhi ha perdido en este año. Un transporte público de bicicleta. O sea, la izquierda, que siempre tiene la palabra de lo público en la boca, es la que se ha cargado el transporte público de bicicleta porque ha sido incapaz de gestionarlo. Incapaz de gestionarlo. Pero es que la propia izquierda, Partido Socialista y Compromiso, son los que tienen en precario el transporte público de la ciudad. El Urbanet. El Urbanet está en precario. Han eliminado líneas, han eliminado frecuencias. ¿Y quiénes son los paganos y los más perjudicados en esa situación? Precisamente la gente que menos recursos tiene, la que no tiene disposición de poder tener un vehículo propio o la gente mayor que vive en zonas de barrios periféricos que necesita el transporte público como servicio esencial público para poder moverse por dandía, para poder ir al hospital, para poder visitar a un familiar, para poder hacer un trámite administrativo. Todo eso se ha perdido. Eh, por tanto, eh, yo creo que movilidad ha sido uno de los grandes fiascos y los grandes desastres que hemos tenido en esta legislatura. Y tenemos que ser muy críticos con todo ello, por supuesto que sí. Por no hablar del gran problema de la zona azul, que próximo, próximamente tendremos la renovación de la concesión, se va a renovar, no se va a renovar. Es decir, en Gandía nos ha salido mucho más caro con el Partido Socialista movernos, poder aparcar y, sobre todo, intentar coger un autobús que, como ciudad de más de 50.000 habitantes, es un servicio obligatorio. Bueno, pues veremos cómo se implanta esa zona de bajas emisiones con todo y cómo se soluciona Safor Bici o bicicletas públicas de alguna manera u otra. Eh, Abordo cuestiones en materia económica. El Gobierno terminaba el año diciendo que, que, a pesar de ser un año de carencia, se ha pagado más de 5 millones de deuda y viene entrando en 2023 con una bajada de impuestos. ¿Lo ve el Partido Popular todo muy en clave electoralista? Yo creo que a la gente no hay que engañarla. Y creo que el gobierno socialista ha engañado mucho y ha utilizado los datos a su conveniencia. El gran problema que tiene el ayuntamiento de Gandía, y no hay que olvidarlo a día de hoy, sigue siendo la deuda. La deuda es una gran bola que a día de hoy sigue siendo poco digerible. En esta legislatura, el gobierno de Partido Socialista de Compromiso ha aplazado hasta en dos ocasiones el pago de esa deuda del año 2016, donde se pactó con el ministerio un plan de ajuste para devolver la deuda en 15 años, se ha pasado a que a día de hoy ese plazo se ha ampliado el doble, 30 años. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a pagar más intereses y que el gobierno va a tener más dinero porque las anualidades van a ser pues de menor cantidad. La cuestión y lo que nosotros siempre nos hemos preguntado y le hemos preguntado al gobierno es si ahora el gobierno tiene más dinero porque vamos a estar más años pagando esa deuda. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Porque si ese dinero hubiera servido para ir anticipando de forma eh, perentoria el pago de la deuda, o para bajar los impuestos de verdad, o para ayudar a las familias, pues bueno, dentro de lo que cabe podría ser eh, útil. Pero es que ese, ese dinero se ha utilizado, entre otras cosas, para, en capítulo de personal, pasar de 21 millones de euros en el año 2016 a 33 millones de euros que está presupuestado para el año 2000. 23 para este año, los presupuestos de este año. Es decir, en ocho años hemos incrementado el coste de personal del Ayuntamiento de Gandía en 12 millones. Un incremento del 50%. Mi pregunta es: ¿por qué? ¿Qué ha cambiado en la ciudad que justifique que tengamos que incrementar ese gasto en personal de 21 a 33 millones de euros, porque la población prácticamente se mantiene igual, los servicios prácticamente son los mismos. ¿O es que estamos tejiendo aquí una red clientelar para que luego nos voten todos al Partido Socialista? Porque eso ya pasó en esta ciudad y tuvo que venir un gobierno del Partido Popular en su momento, en el 2011, a bajar de prácticamente la misma cantidad que está ahora, alrededor de los 32 millones de euros, a los 20 millones de euros que bajamos el coste personal. Eso lo hizo el gobierno del Partido Popular de 11 al 15. Pues estamos volviendo por los mismos fueros. ¿Para qué más se ha gastado el dinero? Respecto a los últimos presupuestos, se ha incrementado la partida de comunicación un 90%. Fotos, vídeos, marketing electoral, redes sociales, una maravilla todo. O sea, como marketing político son los mejores. Y luego el abuso y abuso de contratos menores que hasta el propio interventor lo pone en sus, en sus informes. Contratos menores son contratos a dedo, contratos que no tienen un proceso de pública concurrencia y por tanto no hay competitividad entre ellos. En eso se está gastando el dinero este gobierno. Por tanto, que no nos vendan la moto. Eh, lo que se ha hecho es aplazar el pago de la deuda. Con años de carencia que han coincidido con estos años. Y por tanto aquí no se está haciendo una buena gestión. Aquí lo que se ha hecho es, como digo en Valencia, pata y avant. Y que venga de Rariquetán que la porta. ¿Qué es lo que se ha hecho? Pasar de pagar esa deuda en 15 a 30 años. ¿Eso es una solución? Hubiera podido ser una solución si se hubiera invertido ese dinero que tenemos de más en la ciudad y no en el gobierno. Pues ya que ha hablado de esas partidas presupuestarias, el presupuesto de este 2023 no está aprobado aún, tendrá que pasar por sesión plenaria. ¿Qué le falta o qué le sobra a, a esos presupuestos del 2023? Realismo, pragmatismo. Los presupuestos del actual gobierno son papel mojado. Y le explico por qué, Rocío. En el último presupuesto, la ejecución, al final, un presupuesto es una declaración de intenciones, tanto ingreso y lo voy a gastar en todo esto. Pues cuando uno acaba el año y hace balance de lo que ha ejecutado, vemos que, por ejemplo, la ejecución... Del apartado de inversiones no llega al 30%. Es decir, de todo lo que se había presupuestado que se iba a hacer en la ciudad, no se ha ejecutado ni el 70%, se han quedado en el 30% ejecutado. En materia de deportes, por ejemplo, infraestructuras deportivas, no llega ni al 20%. Por tanto, a mí que me presento unos presupuestos que sobre el papel quedan muy bonitos y pueden dar para hacer grandes ruedas de prensa y vender grandes titulares, de poco me sirve si después eso no se ejecuta. Pero es que además en la letra pequeña vemos que las prioridades no están en las personas ni en los sectores productivos, están en, insisto, en incrementar capítulos de personal que Gandía día de hoy no necesita. Para poder seguir contratando a quien quieran y el uso y abuso de contratos menores en eh, contrates a otras empresas, la famosa cláusula de todos los departamentos que les permite poder contratar a quien quieran. Por tanto, Estoy convencido de que van a ir en la misma línea, nosotros aún no hemos tenido acceso a esos presupuestos, deberían estar aprobados ya, ¿eh? porque eh, la ley marca que el 1 de enero debería empezar el año con el presupuesto aprobado, aún no han pasado ni por comisión, pero estoy convencido de que si van en la misma línea que años anteriores, serán unos presupuestos que no pongan el foco en la gandía real y sí pues en esos proyectos de fantasía a los que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista y Compromiso. Está siendo crítico con el gobierno en su papel de la oposición, pero también hay que dejar claro que el, que el Partido Popular ha apoyado al gobierno en cuestiones que ha considerado importantes de ciudad. Es el caso de, de los cheques, de las ayudas al comercio, de las ayudas a la agricultura, a la pesca, eh, de los hijos predilectos que van a ser este 2023 también. Pues Rocío, eh, sí. Y sí porque al menos en eh, mi papel de portavoz eh, yo siempre he concebido la política de esa manera. Yo entré en política para ayudar, para intentar que mi ciudad avanzara y para desde mi visión política de las cosas poder aportar. Y yo creo que eso desde el Grupo Municipal Popular lo hemos hecho en los últimos años. Um, Aún, yo creo que a un coste eh, que puede ser importante, ¿no? Porque muchas veces lo que uno espera de la oposición es que esté todo el día criticando y todo el día fiscalizando. Llevamos un rato de entrevista y creo que he sido bastante crítico en muchas cuestiones. Pero eso no me impide también ser propositivo, ser positivo y ser sobre todo generador de acuerdos. Y en este sentido al Partido Popular, cuando se le ha dado eh, diálogo y se le ha dado acceso a una mesa para sentarnos y poder consensuar cosas, hemos sido muy flexibles desde el principio. Eh, yo, con la anterior alcaldesa, con Diana Morán, me senté con ella para consensuar las medidas del COVID que la ciudad de Gandía tenía que hacer. Y conseguimos, a base de mucho esfuerzo y de mucho diálogo, poder consensuar un paquete de medidas, eh, y muchas eran del Partido Popular, y de eso me siento muy orgulloso. Yo decía siempre en aquel momento que, aunque eso me costara votos, porque no se entendía que la oposición pactara con el Gobierno, eso me permitía a mí dormir tranquilo por las noches con mi conciencia, porque creo que ese es el papel que tiene que hacer un político también. Pero consensuamos el COVID, hemos consensuado medidas en el Foro Económico y Social para eh, las ayudas a los sectores más afectados, por la inflación, por la guerra de Ucrania, por las, con las familias sobre todo. Se han hecho medidas como el cheque escolar que el Partido Popular llevaba años reclamando y que por fin se han llevado a cabo. La cuestión de los hijos predilectos, que puede ser más simbólica, pero creo que también en el marco de, los, de lo simbólico se, se construye ciudad. Y, um, y bueno hay proyectos que estoy convencido que presentarán en Fitur en los próximos días como el, los tinglados para el puerto de Gandía el gran proyecto que van a presentar está basado en las propuestas que el Partido Popular presentó en esa reunión de trabajo ¿por qué? porque se hizo una reunión de trabajo y pudimos aportar esa propuesta y por tanto nosotros pues, estaremos muy contentos de ver que aunque sea desde la oposición hemos contribuido a la gobernabilidad y a la construcción de esa gran ciudad de esa gran Gandía que todos queremos por tanto somos fiscalizadores, somos críticos cuando toca que ser, porque es nuestro papel, pero también tenemos que estar en las propuestas, en el marco del diálogo y del consenso, porque somos un partido de gobierno, no somos un partido eh, que quiere ser bisagra o minoría. Nosotros tenemos aspiración de mayoría y, por tanto, de gobernar esta ciudad, y los gobiernos se tienen que construir también con esos acuerdos y con esos consensos. Y aunque sea cediendo en muchas cosas, pues creo que hemos eh, conseguido en esta legislatura logros en ese sentido. Pues lo, lo acaba de decir usted, aspiración de gobierno de alcanzar esa, esa mayoría. Entramos en, en año electoral, las elecciones van a llegar a finales del mes de mayo. Ha pasado ya tiempo desde que conociéramos que el candidato del Partido Popular a la alcaldía de Gandía era Juan Carlos y sino usted que se había postulado. Entiendo que habrán sido semanas difíciles. Bueno, la política es complicada siempre y la gestión de las emociones en política es compleja. Pero aquí no venimos a hablar de nosotros, sino venimos a hablar de la ciudad, de lo que podemos hacer y aportar por la ciudad. Yo siempre lo he dicho, eh, a pesar de que he tenido en el pasado eh, opciones de poder estar en otros foros, incluso pues, a lo mejor de, que algunos pueden considerar de mayor envergadura, mi ambición siempre ha sido Gandía. Eh, yo me afilié a los 18 años por esa voluntad de poder aportar para que mi ciudad avanzara, para que mi ciudad no se quedara parada, y ese ánimo sigue intacto. Y, eh, y la política la entiendo así, desde la base del acuerdo, de patear la calle, de hablar con los vecinos, de intentar dejar una ciudad mejor de la que yo me encontré, porque es la ciudad en la que vivo, en la que quiero vivir y en la que quiero pasar toda mi vida, y poder trabajar y poder desarrollar ese proyecto de vida. Por tanto, eh, en mi lema Gandía, por encima de todo y de todos, pues eh, hemos tenido que, que gestionar todo eso. Pero siempre con ese ánimo, no con un ánimo, digamos, eh, personal, sino siempre anteponiendo los intereses generales de la ciudad a cualquier otra ambición que puede ser muy legítima, pero que, que tiene que quedar siempre supeditada a que Gandía avance. Eso es lo que ustedes el primer momento ha dejado claro, esa fidelidad al partido, se cierre de filas hacia el candidato que va a ser Juan Carlos Moragues y en esa fidelidad, usted es lo que dice ha depuesto los intereses de Gandía a los suyos. Siempre. Es que eh, el que entre en política o el que quiere hacer política eh, desde el yoísmo y en primera persona y anteponiendo sus intereses a los del colectivo que quiere representar y, sobre todo, al de la ciudad, es un fraude. Es un fraude. Y creo que eh, la política es una. El mundo político es un mundo muy complejo en el que las emociones siempre son muy intensas, que te aportan muchísimas cosas, tanto buenas como malas, pero al que, al que se viene de forma voluntaria. Y estamos para aportar, para ayudar y para trabajar. Y en el momento que dejamos de ser útiles, pues hay que dar un paso atrás y dejar que otros compañeros puedan eh, desarrollar ese trabajo. En todo caso, insisto, siempre, siempre va a ser mi compromiso el, allá donde esté, ¿eh? Eh, yo creo que siempre seré político porque la política uno la lleva, eh, se puede hacer política desde muchos ámbitos, desde muchas instituciones, eh, no desde incluso desde puestos de responsabilidad. Pero allá donde esté, siempre, mi trabajo será para que Gandía, para que la ciudad a la que yo tanto quiero, a la que yo tanto, a la que tanta pasión he, eh, y tanto cariño he dedicado en estos años, pueda avanzar. Y, y por eso me preocupa tanto y por eso a veces me disgusta tanto ver que perdemos oportunidades y ver que no tenemos un gobierno que, que tiene esa ambición de mejorar Gandía. Yo, vamos, por Gandía haría todo, de hecho creo que, que lo he demostrado. Bueno, no hay que olvidar que usted es el presidente del PP de Gandía. Eh, con el apoyo total, eh, hace aproximadamente un año que uh -huh. era elegido, con el apoyo total de todo el partido. No sé si de cara a estas elecciones, no sé si se lo tendría que preguntar a usted Juan Carlos Morales, ¿usted quiere ir en esa lista del PP o voy más allá? ¿Quiere ser ese número dos que arropea a Juan Carlos Morales? Bueno, efectivamente es una, es una pregunta que, que debería ir dirigido al candidato, no, no soy yo, a mí no me compete hacer eh, la composición de esa lista, hay un comité electoral que es el, el órgano que formalmente se encarga de de proponer y de aprobar esa, esa lista electoral. En todo caso, cuando yo eh, en su momento dije que eh, Gandía era lo primero y que estaba por encima de todo y de todos, y que eh, me ofrecía a mis compañeros, al partido, para sumar, para ser útil, en aquello que consideren oportuno, ese ofrecimiento era y es sincero. Y por tanto yo estaré allá donde mis compañeros, mi partido, crean que puedo ser útil y puedo aportar. Um, y en ese sentido, ese compromiso permanece intacto y será intacto siempre, porque insisto, eh, el que venga aquí a hacer política, a hablar de uno mismo, pues está muy equivocado. Y, y estoy muy contento de, de ser presidente del Partido Popular de Gandía. Eh, tuve una etapa de presidente de Nuevas Generaciones ya hace unos años, no mucho tampoco, eh, <laughs> que fue muy. Eh, eh, disfruté muchísimo. Y hace ahora en breve cumpliremos un año como presidente local del Partido Popular en un congreso donde fui elegido por el 97% de mis compañeros, a los que pues eh, le estoy profundamente agradecido a todos ellos. Y ese proyecto continúa en lo orgánico. Una cosa es la candidatura y otra cosa es la vida orgánica que tiene el partido, que, que en este sentido continúa y por tanto vamos a seguir desarrollando ese trabajo para eh, que el Partido Popular. Por supuesto, en el ámbito electoral sea la primera referencia, sea el partido eh, ganador en Gandía y para eso vamos a dejarnos la piel todos, pero para que el Partido Popular como herramienta de cambio, de transformación a los ciudadanos de Gandía pueda ser útil, no solo desde el punto de vista electoral, sino desde el punto de vista de la vida institucional, social, política de Gandía, no, el Partido Popular tiene que ser esa referencia, la gran referencia del centro derecha, eh, de la gran alternativa del liberalismo político en esta ciudad y en ese aspecto como presidente vamos a ir trabajando, hay un equipo fantástico de hombres y mujeres que quieren Gandía como yo y que quieren lo mejor para Gandía como yo y en ese sentido vamos a ir trabajando, claro que sí. Pues bueno, eso ya lo decidirán el 28 de mayo los ciudadanos. Dejo de, de lado el PP pero sigo hablando de política. Mm, hay un candidato Juan Carlos Morales por parte del Partido Popular, hay un candidato por parte del Partido Socialista que es José Manuel Prieto por parte de Compromís están inmersos en esas primarias y en ese debate. Ya esta semana, ayer, se cerraba la lista de candidatos con Alicia Izquierdo y con José Palandete. ¿Cree que esa división que tienen interna entre ellos puede afectar a Compromís dentro del gobierno local en lo que resta de legislatura? Me gusta poco hablar de los procesos internos de otros partidos, ¿no? Eh, pero sí que considero algo que es importante en política. Lo decía antes. Eh, la cuestión personal... Es secundaria. Aquí no tenemos que hablar de personas, tenemos que hablar de ideas y de proyecto y de propuestas políticas. Me gustaría saber cuál es la diferencia entre el proyecto político de Alicia Izquierdo y el proyecto político de Pepa Landete, que son las dos personas que se han postulado en este caso a, a, a encabezar esa lista. Yo no encuentro ninguna diferencia. Al menos no encuentro ninguna diferencia si evalúo lo que han hecho en los últimos años. Por tanto, creo que es una cuestión más que ellos deben dirimir en clave interna, en clave orgánica, que en un cambio de propuesta respecto a, a, a un candidato u otro. A mí lo que me preocupa es lo que te decía en alguna de las respuestas, que compromiso haya sido históricamente un freno para el avance económico, turístico, comercial, urbano de Gandía y que siempre eh, hayan estado presentes en el Gobierno con capacidad de decisión para poder frenar todo eso. Eso es lo que a mí me preocupa como gandiense, porque el modelo de ciudad que ellos eh, están defendiendo es un modelo reaccionario que no quiere avanzar en las propuestas que Gandía necesita. ¿Cómo Gandía se va a quedar sin la CV60? ¿Por qué Gandía se ha quedado sin la mitad del proyecto del lamping? ¿Por qué Gandía no está desarrollando todo el potencial que tiene? Porque hay un freno que se llama compromiso, que tiene una visión reaccionaria de la sociedad y que no quiere que en muchas de las cuestiones Gandía pueda avanzar. Entonces, a mí todo mi respeto personal y mi consideración, tanto a Alicia como, como a Pepa Landete, y que, y que entre ellos eh, decidan eh, cuál es la propuesta que presentan como cabeza de cartel. Pero como proyecto político compromiso a mí me preocupa y me preocupa mucho porque he visto que han sido un freno para el progreso de Gandía. Iremos conociendo todos esos proyectos políticos, también el, de, el del PP. ¿Ve al PP de Gandía capaz de lograr esa mayoría absoluta? Y lo digo porque de momento, si no hablamos de una mayoría absoluta, no hay opciones con las que el PP no se ve opciones con las que el PP pueda sumar. El PP tiene que sacar mayoría absoluta y estoy convencido de que el Partido Popular puede sacar mayoría absoluta. Es la esperanza para todos los gandienses de que el gobierno pueda cambiar y que Gandía pueda avanzar. Tenemos que trabajar. Para construir esa gran alternativa de centro derecha en la que todos los Gandienses se puedan sentir representados y creo que nuestro candidato está en esa línea y entiendo que además todos los procesos que se han ido produciendo en los últimos meses en el Partido Popular van en la línea de conseguir la mayoría absoluta y ese yo creo que es el gran objetivo que nos tenemos que marcar como partido y que el propio candidato nos ha marcado a todos el de conseguir la mayoría absoluta para el Partido Popular porque es la única manera de poder eh, tener un gobierno que no dependa de nadie, que pueda tener capacidad para poder desarrollar sus propuestas y su proyecto, que lo tenemos como eh, nuestro propuesto de modelo de ciudad, pero sobre todo porque si no tenemos mayoría absoluta, pues ya sabemos lo que pasa en esta ciudad, que todo el mundo se junta, especialmente a las izquierdas, para que el Partido Popular no gobierne. Por tanto, esa anomalía que no debería ser así, eh, nos obliga a eh, que el Partido Popular tenga mayoría absoluta. Y yo estoy convencido de que se puede sacar. Y en ese sentido hemos venido trabajando en el marco de esta legislatura desde la oposición, desde el Grupo Municipal y desde el Partido para que el 28 de mayo Gandía considere que somos merecedores de, de otorgarnos esa, esa representación y poder conseguir la mayoría suficiente, que es la absoluta, para poder gobernar Gandía. Pues el 20, la noche del 28 de mayo saldremos de dudas. Víctor Soler, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular de Gandía, gracias por esta entrevista. Y pendientes nos quedamos de conocer todo el proyecto político que llevarán hasta esas elecciones. Muchas gracias. Como siempre, un placer, Rocío, y a vuestra disposición para lo que consideréis. Gracias. Muchas gracias. Pues ya decimos, estaremos pendientes de todos esos proyectos políticos de todos los partidos, que todo finalizará el 28 de mayo. Y de momento, la próxima semana seguimos con más protagonistas. Muchas gracias. <music>